¡Al fin llegas, María! ¡Ay, tío! ¡Se me durmió el gallo! Pero me necesitaba, se siente malito. No, 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 me siento muy bien. Solo que cuando no llegas, te extraño un chorro. ¡Ay, a poco! ¡Si no le creo! ¿Por qué no? Porque mire, ahorita le toca la medicina esta que sabe tan amarga. ¡Ay, no, María! ¡Ah, es como que no! ¡No le haga el fuchi! No, no, se la toma toditita hasta que la cuchara quede limpia, limpia. Ahí va el avión... No me haga enojar, tío güero, ¿eh? Ah, ¿verdad? ¿Por qué este suplicio, María? No, pues es que es para que se ponga bueno pronto. Tío, quiero platicar con usted. Dime, te escucho. ¿Qué onda con lo que yo le dije? ¿De qué me hablas? Ay, no se haga. De la onda de darle chamba a su hijo el a Luis Fernando. Es que todavía usted no me dice si sí o si no. Le tengo miedo, María. No, y no me preguntes por qué. Ni conmigo mismo me gusta hablar de ello. Oh, tío güero. Es que, mire, a mí me parece que así, sin chambear, pues, tiene que buscar en qué gastar el tiempo. Y pues, pues, a lo mejor y lo gasta en algo que no deba. ¿Qué estás tratando de decirme, María? Oye, yo conozco a tu marido. ¿Y qué? ¿Eso te importa? Lo voy a herir en lo que más le duela. Lo voy a avergonzar. Me voy a vengar de él. Mire, de veras, yo lo único que quiero es que su hijo chambee. ¿Para que le cambie el genio? Ah, dele una chambita. Eso sí, lo trata así como a los demás, ¿eh? O mejor, mire, lo trae marcando el paso, ¿eh? María, ¿tú crees que va a aceptar? Me late que sí. ¿No lo conoces bien, entonces? Bueno, pues nada pierde con intentarlo, tío güero. ¿Pero qué puesto le voy a dar? Ah, no, no, pues eso ahí el que usted diga. No, mire, hay muchas cosas que se pueden hacer aquí sin tener que ser bien inteligentotote. Ay, míreme, tío güero. No me ve a mí, lo bruta que soy, y todavía me las arreglo para hacer mis cosas. No, 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 María, no. ¿Tú te imaginas cómo se pondrían todos cuando vieran a mi hijo borracho dando órdenes? No, no, muchacha. Ya es tarde para mi hijo Luis Fernando. Usted no quiere hacer nadita por él, tío güero. No es que no quiera. Es que siento que es inútil. No, no hay que ser, tío. Ándele. Ándele, dele un chance al gandaya, ¿sí? Tío, ¿usted se imagina dónde estaría yo si no me hubiera usted dado el chance de conocer cosas nuevas, de aprender a comer, a vestirme y a medio hablar? Si a mí, sin conocerme, me ayudó, ¿cómo no va a ayudar a Luis Fernando? Que su hijo. Adelante. Pasa, pasa, Medina. Sí, es la firma de Luis Fernando de la Vega. Seguro. ¿Hablaste con el padre? No pude verlo. No se sentía bien. Me atendió una muchacha que dice ser sobrina del millonario de la Vega. Aunque yo creo que debe ser más bien un detalle del millonario. Porque según ella, es sobrina recogida. Pero desde luego, identificó la firma. Bien, bien. Creo que nos cayó un buen cliente. El padre o el hijo nos van a dar a ganar unos buenos miles de pesos. Buenas tardes, señora Soraya. ¿No vino usted a comer? Comí en la calle Carlota. ¿Dónde estaba Soraya? De compras y tomando el aire. A veces esta casa me agobia. Ten. Dáselos a Nana Calixta. Ella sabe dónde ponernos. Hola, hijita. ¿Qué ha pasado, tía? A ver. Ya hablé con Luis Fernando. Le rogué que no regresara a esa casa de juegos. Ya me parece oírlo. Se negó rotundamente. No, Soraya. No me aseguró que no volvería, pero sí me prometió que trataría de evitarlo. ¿Y le creíste? Ay, tía. De promesas está el infierno lleno. Ay, yo espero en Dios que recapacite. Bueno, yo mejor no te quito las esperanzas.
Yo también quería hablar contigo, tía Victoria. ¿Te escucho, Soraya? Mira, me desagrada decírtelo, pero ya que mi marido no es un hombre responsable, quiero que tío Fernando me asigne una buena pensión para mis gastos. Perdóname que no haga caso a tu insistencia, María. Pero yo no me atrevo a ofrecerle trabajo a Luis Fernando. Me conozco, no me va a caer nada bien que cínicamente me diga que no. Bueno, tío Güero, usted no se atreve, pero mire, yo me canso ganso. Tú, María. Pero si apenas se dirige la palabra. Si usted me dice que le da chamba y me da permiso para hablarle, pues yo me la aviento seguro la... ¿Qué hubo? ¿Le da chamba al gandalla ese? ¿Sí o sí? ¿Mm? Está bien, María, está bien. Híjole, ese es mi tío Güero. Ojalá no te arrepientas. Y ojalá no vaya a ser grosero contigo porque... Pobrecito de él, ¿eh? ¿Sabe qué, tío? Me voy a echar ahorita mi chamba de volada. Voy a irme al cantón a hablar con Luis Fernando. Hablaré con tío Fernando para lo de mi dinero, tía. Espero que comprenda y no se niegue. Despreocúpate. Si no, yo lo convenceré. Ay. ¿Cómo ha cambiado esta casa de un tiempo a esta parte? Por culpa de María la del Barrio. No, no seas injusta. A fin de cuentas, María la del Barrio ha salido buena. Por lo menos ella. ¿Quieres decir con eso que yo no lo soy? No, 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 Soraya, líbreme Dios. Lo que pasa es que tú eres como una hija para mí. Si es así, déjame que actúe ya como tal. No te entiendo, Soraya. Como hija y como esposa de Luis Fernando, deberías dejar el mando de esta casa en mis manos. Soy mucho más joven. Y puedo hacerlo mucho mejor que tú, tía Victoria. Tú verás cómo pongo a andar derecha esta casa. Desde tío Fernando hasta el último de los sirvientes necesitan mano fuerte. Bueno, Soraya, por mí no habría problema. Pero creo que eso traería consecuencias desagradables. No. Sobre todo con Luis Fernando. Eso lo veremos. No, no me atrevo, Soraya. Piénsalo, tía. No tienes por qué responderme ahora. Piénsalo. Pero yo te aseguro que si dejas las riendas en mis manos, no te vas a arrepentir. Pasa, hijo, pasa. Hola, papi. ¿Y María? Hace poco regresó para la casa, Vladimir. ¿Sin esperarte? Es que se le ocurrió una locura. Qué bueno que vienes, porque me gustaría consultarte. María fue a hablar con Luis Fernando. Pensó que le debo dar trabajo aquí en la compañía. ¿Tú crees que hago bien dándole ese trabajo que ella me pide? Si te soy sincero, papá, me parece buena idea. A mi hermano le conviene tener el tiempo ocupado para que no haga disparates. Lo mismo me dijo María. ¿Qué está pasando con Luis Fernando, Vladimir? ¿Qué me oculta? Hola, mi Lupis. ¿Y eso que vienes solita y tu alma, María? ¿Dónde dejaste a don Fernando? No, pues en la oficina. Y yo me le adelanté porque tengo algodón que hacer aquí. ¿Dónde está Luis Fernando? En su recámara durmiendo. ¿A esta hora? Bueno, se despertó, comió algo y se volvió a dormir. Me pidió que lo despertara a las 6. Seguramente para bañarse, arreglarse y luego irse como todas las noches. Bueno, para nada. Ahorita mismo subo a hablar con él. Oye, María, ¿pero qué pasa? Te digo, órale, tengo que platicar contigo. No te pienses que esta noche te vas a ir de juerga, ¿eh? A gastar la lana que no tienes jugando, pues como todas las noches, ¿eh? Nada de eso, ¿eh? Porque mañana tempranito empiezas a chambear en la oficina de tu papá.